Entonces Satanás conoce todas las ciencias, todas, termodinámica, genética, todo, lo conoce todo, 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 conoce todas las ciencias. Y entonces, una vez conocidas esas claves genéticas de la vida y del conocimiento, Satanás sabe que puede destruir la mayor parte del orden creado por Dios. Y especialmente toda la obra maestra que es el hombre. Y ese es el conocimiento de la ciencia del mal, que conforme a los textos del libro de Génesis, Satanás les propone a los nuestros primeros padres. Y esta es la clave del tema que tratamos hoy, que no es otro que la inteligencia artificial. Y podemos decir, pero bueno, ¿pero qué tiene que ver la inteligencia artificial con la explicación de eso, de ese incidente, de esa anécdota del libro de Génesis, donde Satanás le dice que ellos también puede ser Dios? ¿Qué tiene que ver? Porque esta inteligencia del mal, este conocimiento del mal, es el punto de partida de todas las manipulaciones genéticas y de todo el desarrollo de la tecnología que estamos viviendo. Sus orígenes están ahí. Ahora, en estos momentos, el desarrollo tecnológico es impresionante. Hace, por ejemplo, 60 años, pues no había ni televisión. Alguna que otra persona tenía una televisión. El teléfono fijo, muy pocos tenían un teléfono. Y actualmente, con el desarrollo de la tecnología que está basada en la inteligencia artificial, hoy con un simple teléfono, que de estos que tenemos, móvil o celular, como queramos llamarlo, puedes hablar incluso hasta con el planeta Marte, exagerando un poco. Pero la base moral del desarrollo de la inteligencia artificial, la base moral está ahí. En el texto del libro de Génesis, donde Dios les dice, hay un conocimiento que no conviene que lo sepáis, de momento. ¿Por qué? Porque sois muy jovencitos y todavía no entendéis este tema. Y si os metéis donde no tenéis que entrar, vais a salir escaldaos, vais a salir quemaos. Entonces, este es el primer paso de lo que ha sido el desarrollo de la tecnología artificial, de la inteligencia artificial. Esta es la base, es una base moral, es un aviso, es una advertencia. Si tocáis algo, si tocáis este tema del mal, no vais a poder controlarlo. Y es lo que está pasando actualmente. Lo que está pasando es que ya la tecnología se nos está yendo de las manos y se está utilizando para el mal, para destruir al hombre, para controlarlo, para manipularlo, para engañarlo. La base moral está aquí, en esos dos capítulos del libro de Génesis. Y a partir de ahí han pasado miles de años y estamos viendo las consecuencias. Pues bien, aclarado este dato sobre este texto del libro de Génesis, donde hemos dicho que se menciona el enigma de la ciencia del mal, que Dios intenta que de momento no lo toquen. No lo toquen porque les va a dañar, porque no conocen el tema, no saben lo que se esconde detrás y los va a destrozar. Entonces, aclarado este punto, este aspecto del ámbito, del origen de cómo se va a producir esa evolución hacia el mal de la tecnología, porque actualmente la tecnología está siendo utilizada para el mal, la inteligencia artificial, nos guste o no, está siendo manipulada hacia el mal, no hacia el bien. Y sin embargo, es un desarrollo tecnológico realmente muy bueno para todos, pero se está utilizando mal. Si vamos a explicar el avance de la inteligencia artificial en el tema de la medicina, pues estamos aquí media hora, porque ha sido impresionante, sobre todo en la cirugía, en la cirugía. Entonces, la tecnología actual que manejamos no deja de ser un avance y una ayuda extraordinaria, pues una ayuda extraordinaria para todos. Pero en este caso, lo que estamos observando consiste en que el desarrollo de la inteligencia artificial no está en poder de una empresa o de una sociedad, está en poder de la élite mundial. Y esto no es una teoría de la conspiración, cuidado. Esto es la cruda realidad que estamos empezando a vivir. No, estamos empezando a vivir, no, ya la estamos viviendo. Control de cámaras de televisión en las calles para controlar el rostro de cada uno, identificar quién es, quién no es.
Controle todo, controla a través de los sistemas informáticos, de los teléfonos, a través de las computadoras. El desarrollo es realmente impresionante. Entonces, ante esta realidad, surge una pregunta. ¿Quién está detrás de todo esto que estamos viviendo? Es decir, ¿quién está detrás de este control? ¿Quién nos está controlando? Entonces, a esta pregunta que nos hacemos, el libro de Génesis también nos da una respuesta cuando Dios advierte a la primera pareja que adentrarse en esa ciencia del mal sin preparación les destruirá bajo el síntoma de la muerte. Ya lo hemos dicho antes. Esa advertencia de la muerte les confirma que esa ciencia del mal. Lo que les viene a confirmar es que esa ciencia del mal es totalmente ajena a Dios, no tiene nada que ver con Dios, nada de nada. Pues bien, esta escena del capítulo 2 queda completada en el capítulo 3 cuando el diálogo que Satanás mantiene con la primera página nos muestra claramente que Lucifer es el dueño y autor de esta ciencia del mal. Y es aquí donde, dentro de este contexto, conviene matizar que Dios no le quitó a este ángel caído su extraordinaria inteligencia, la cual es tan poderosa, por la inteligencia de este ángel, es tan poderosa que puede influir y de hecho influye, presiona y condiciona la forma de pensar y actuar del ser humano, del hombre. Una prueba es que esta élite, que es la que ha permitido desarrollar esta tecnología, que ahora no voy a decir dónde procede porque nos apartaríamos del tema, conviene matizar, aclarar que esta élite mundial que tienen ese proyecto del nuevo orden mundial, todos ellos son satanistas. Y podemos decir, pero bueno, ¿el qué tiene que ver aquí? ¿Pero qué tiene que ver el satanismo con la inteligencia artificial? Buena pregunta. En principio no tiene nada que ver, pero vamos a ver qué tiene que ver la inteligencia artificial con meter aquí de por medio el mal y no sé qué más cuenta. Es que detrás de esta ciencia se esconde una autoría, se esconde una motivación metafísica, espiritual. Siempre he dicho, y lo voy a afirmar, detrás de un acontecimiento histórico, ya sea un adelanto o ya sea una guerra, siempre, siempre hay una causa espiritual, siempre. Y en este tema de la inteligencia artificial, la causa es espiritual, metafísica y teológica, y divina, por decirlo de alguna manera. Entonces, una observación que puede parecernos de mayor interés consiste en que en la parte final del Apocalipsis le define a Satanás como el dragón. Ya no lo llama serpiente, como en el libro del Génesis. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que con el paso de los siglos, esta inteligencia prodigiosa, que es maléfica, en base a la experiencia y al conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos y de los milenios, ha ido perfeccionando el conocimiento de todas las ciencias, hasta el punto de llegar a dominarlas, porque las domina todas, todo. Todas las ciencias que nos imaginamos, de todos los científicos y todo. Todas las domina totalmente. Y entonces es de ahí de donde ha salido el desarrollo de la tecnología actual, que todos conocemos y cuyo resultado no es otro que la inteligencia artificial. Para que podamos entender algo, voy a contar una anécdota que ya la he dicho en otros temas, pero para que lo entendamos. En 1954, en la base de Edwards, en Estados Unidos, vos no. No recuerdo exactamente si es la base de Edwards, pero vamos. Se reúne el general Eisenhower con un grupo de entidades que no son humanas. No vamos a llamar. Y entonces el general Eisenhower le pide, a cambio de, es decir, el tratado que hacen, las concesiones que les da, es a cambio de tecnología. Estos seres le aportan una tecnología prodigiosa. Estamos hablando de hace 68 años, aproximadamente. Hace 68 años no había casi casi ni teléfonos y televisiones. Se estaba experimentando algo. Y en muy pocos años el desarrollo ha sido impresionante. ¿Quién pasó esa tecnología? Pues estas entidades que no son humanas. ¿Y de dónde proceden esas entidades?
Bueno, es un tema que lo trataré en otro momento. Pero para que veamos que este desarrollo prodigioso de la inteligencia artificial se mueve detrás algo que no es precisamente político. No es político. No había políticos de por medio. Un político le dice, bueno, a ver, señor presidente, yo le ofrezco esto. No, no eran políticos. Eran seres que no eran precisamente humanos. Entonces, cuando Satanás le dice a la primera página, a la primera pareja humana, que vais a ser dioses como yo, porque si le siguen a él es como yo, viene a confirmar que él es quien ha creado un mundo paralelo al orden natural creado por Dios, pero dejando claro que es él el que controla ese mundo paralelo. Y en estos momentos el mundo, no lo tengamos ninguna duda, es este ser diabólico quien lo controla todo. Controla gobiernos, controla tecnología, lo controla todo. Todo lo controla. Y esto no me lo puede negar nadie. Pero claro, aquí existe otra realidad que no podemos negar y consiste en que para controlar el mundo se necesita primero controlar a la raza humana. Y esto resulta fácil siempre que controle la tecnología y la información. ¿Se entiende esto? Para eso necesitas tener la tecnología y toda la información. ¿Quiénes controlan la información hoy? Son conglomerados industriales y empresariales poderosísimos que han comprado toda la prensa en todo el mundo. Y estos conglomerados empresariales, políticos y militares tienen toda la tecnología que no nos podemos ni imaginar. ¿Para qué? Para convertir a la raza humana en auténticos esclavos. Entonces, este control y manipulación del ser humano no es posible si no tienes tecnología. Y esa tecnología no es precisamente la de tener un motor último modelo, que eso es tecnología buena, pero es una tecnología normal que la puede conocer cualquiera. Por lo tanto, para controlar todo, tú no puedes controlar sin este desarrollo de la tecnología artificial, la cual permite manipular genéticamente al ser humano. Controlando la tecnología, puedes controlar a la humanidad y entonces convencer al hombre de que el hombre ya es Dios y que no necesita de nadie. Por lo tanto, no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Hasta el punto de que esto se ha convertido en los nuevos sacerdotes. ¿Quiénes son los nuevos sacerdotes? Son los científicos, los cuales tienen el poder de crear vida a través del desarrollo de la tecnología. Ahora bien, esta creación de la vida fuera del orden natural requiere una tecnología altamente desarrollada. Y esa tecnología es la que conocemos como inteligencia artificial.